Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este maravilloso juego que se llama Subnautica. Bueno, y continuamos. He avanzado un poquitito, muy poco, después del gameplay anterior. He avanzado un poquitito y nada, he buscado sobre todo pececitos que me dan agua, sí, los que dan agua, un poquito de comida, que por cierto, agua no tengo, tengo que pillar ahora. Vale, el tubo, hay un tubo que he sacado para el aire. Bueno, he subido lo que es el oxígeno, simplemente me he hecho más tanque de oxígeno y me he dado cuenta que te sube la cantidad de oxígeno que puedes soportar bajo del agua. Pero le puse uno más y soy muy pesado, entonces me he quitado de los que hice, pues me he quitado uno. Tengo 105 oxígeno, que considero que es bastante, pero he puesto también un tubo. Mira la calidad de vídeo, es muy buena. He puesto por ahí un tubo y no recuerdo por dónde lo puse. Necesito agua, por lo tanto necesito buscar los peces del agua. Tú vente conmigo para la comida, aunque tengo comida. Ok, la comida está ahí, me falta de agua. A ver, pues nada, he ido subiendo un poquitito las cosas que puedo hacer. Mira, tengo aquí 4 contenedores. Llámame televisivo, pero me faltan los de agua. Y me pone mal lo del agua, porque ahora no tengo más. Y es de noche. Este juego es una maravilla. De día esto se ve bellísimo. De verdad que los desarrolladores lo han hecho bastante bien. A ver, ¿este qué me da? Pues creo que nada. No me dio nada. No me dio nada, ¿no? Sigo buscando agua. O los pececitos que no me acuerdo cómo se llaman. Ya me recordaré luego, o me los iré aprendiendo. El problema está que el juego está nuevo para mí, que no me los conozco. Vale, cogemos un poquito de aire. Ahí están, 2, 3, veo varios, aquí sí hay, véngase. Tú ven con papito. Another one. No sé utilizar la bola que atrae los objetos. La he creado, una bola que atrae objetos. Mira, esto está bien. Ah, he visto una especie de ballenas. Bueno, los que han jugado este juego ya los conocerán, pero para mí es asombroso. No lo había jugado nunca, no lo había visto ni siquiera en gameplays. Y una especie de ballena gigante, bellísima. Hay otro bicho que no me muerde, ¿eh? Hay un bicho peligrosísimo que siempre me muerde. Mira, esto lo puedo... Ah, sí, esto lo puedo examinar. He aprendido a examinar esto. Ok, me ha dado titanium. Creo que son los que te dan las recetas. Tengo la receta para hacer, véngase, para hacer ¿cómo se llamaría? Bueno, el pequeño motorcito que te llevaría para acá, para allá. No sé cómo se llama ahora realmente. Tengo la receta para hacerlo, pero me faltan los componentes. Cogemos un poquito de oxígeno. No recuerdo dónde está lo del aire. De día lo vería mejor. Mira la luna, gigantesca y preciosa como siempre. Sea en juego o sea en la vida real. Ah, mira, aquí está el tubo. Es una preciosidad. Pues por aquí siempre me salían unos bichos que me mataban. Son peligrosísimos. Estos no me gustan. Esos bichos no me gustan. Voy a quitar esto de aquí. Este tubo lo voy a tratar de mover. Ok, ¿dónde lo muevo? Recogerla, porque ahí siempre están esos bichos y me pone mal, me pone muy mal de los nervios. Vamos a ponerlo hacia acá, a ver. Vamos a ponerlos aquí. Otro. Ok, y un último aquí. Y aquí es donde voy a coger el oxígeno. Pues aprendí esto, creo que no lo habíais visto vosotros en mi anterior gameplay, pero aprendí que esto me sirve a mí para coger oxígeno. Vale.
Mira, ese bicho peligroso para mí. Y creo que me ha visto, ¿eh? No, no me muerdas, no. Desgraciado. Muerde, ¿eh? El hijo de fruta ese. Bueno, ya está amaneciendo. Necesito coger más de oxígeno. Aunque de repente me los llevo ya y los trato ya. Son cuatro. Una belleza, los peces. Ven, ven, necesito comer. Bueno, nada. Luego los pillaré. Otra cosa que aprendí, que no se vio en el gameplay anterior, pues si estás viendo solo el mío, es que a medida que comes te da sed. Para que la comida te soporte más hay que ponerla en sal. Coges una cosita de sal ahí en el bajo del mar y la metes en sal al momento de cocinarlas. A ver si tengo algo de sal ahora. Pues no, no tengo nada de sal. Tengo un pececito, pero no tengo sal. Esto creo que lo produce en algo de tiempo. No estoy muy seguro de eso. Todavía me falta descubrir eso. Uy, pero me molesta este bicho que muerde, ¿eh? Me molesta mucho. Bueno, yo voy a recoger los tubos de donde están y me lo voy a llevar para otro sitio. Somos caerosos estos. Mira, ahí están. Ahí hay uno, ahí hay otro. No, 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 son peligrosísimos. Si voy a coger aquí, me da igual si pierdo tubos. Si pierdo tubos, me da igual, de verdad. Ah, no puedo. Tengo que bajar allí, corriendo el riesgo de que estos desgraciados me muerdan. Me vio. Me vio, creo. Espero que no. Es que se escucha tantos ruidos. Perdón. Tenía, creo que esto debajo de volumen otra vez. Es que como lo tengo. Yo cuando lo juego con cascos. ¿Esto por qué está aquí? Ah, vale, vale, vale. Escucho tantos sonidos. Ah, es de día todavía. Y se me está terminando la batería. Vamos, vamos. O está nublado, no tengo idea qué está pasando. Ah, el inventario está lleno. Vale. Y no puedo largar otro tubo. Ah, sí. Hey, qué bueno. Bueno, vente para acá. Yo el otro lo quitaré después. Tú para acá. Tú para acá. No tengo más. Bien. Bien. Me pareció ver un bicho de los que muerden. ¿No hay más? Tengo otro tubo. Véngase. Aquí tengo oxígeno, tranquilo. ¿Has visto qué ventaja esto? Esto soluciona la vida, ¿eh? Bien, vamos. Vente, vente. Ok. ¿Qué pasa? ¿No puedo poner más? ¿O es que este tubo es pequeñito? Qué raro, ¿eh? Este sí que lo puedo alargar. Ya, no tengo más. Bueno, es de día, no necesito la lámpara. A ver qué más consigo aquí. Bien, eso me ha dado cobre. El cobre me viene bien. Realmente todo me viene bien. Este también para comérmelo. El cobre me viene bien para lo que es la batería, creo. No sé qué más. ¿Dónde está el tubo? Por tenerlo claro. Qué belleza todo, ¿eh? Yo de verdad. Ay, ya lo vi el tubo. Estoy fascinadísimo. ¿Y esto? No puedo ponerlo. Es titanio. Ay, tengo tanto titanio. Voy a comerme una comida. Un boomerang. Ay, lo he tirado. No, lo he tirado. Espera, espera, espera. Oxígeno. Allí. Venga, vamos, oxígeno. Se ha llenado oxígeno. Venga, llénate. Oh,
Ok, vamos a comer ahora. Siempre se me olvida cuál es el de comer y tiro la comida. Ese está curado. Curado y curado. Y me da sed. Voy a comer otro para que veas cómo baja lo de la sed. ¿Ves? Baja un poco. Bueno, curado creo que quita menos. Una agüita, me voy a curar y una agüita. Y así tengo espacio. A ver si consiguiera ya otra caja. Me da miedo, hay unos bichos que disparan. Eso que está allí, creo. Me da mucho miedo. Y los sonidos que hay debajo del agua son impresionantes. Ok, el oxígeno está ahí. Por tenerlo claro. Yo podría crear un poquito más de oxígeno. Ponerlo allí. No sé. Mira, esta bola es la que no sé usar. Ahí está el oxígeno. Voy a coger ahora oxígeno. Voy a quitar la batería. Para no gastarla. Cogemos oxígeno. Abajo he visto sal. Esto es sal. Bueno, más o menos estoy enseñando un poco las cosas que he aprendido. Este video va a ser cortito porque no avanzó mucho. Tengo que intentar hacer más tubos. Uy, el bicho que muerde. Le tengo mucho miedo, ¿eh? Mira, ahí está. Te voy a intentar bajar más de profundidad. Y creo que voy a necesitar para eso los tubos. ¿Cómo se aprenden más recetas? También me gustaría aprender más recetas. 72 de oxígeno. Y la presión bajo el mar. Mira, mira, mira. Me vio. Y aquí hay otro. Ese pequeñito se me pega al brazo, me chupa la sangre. ¿Ves? Ahí va. Alguien me mordió. Alguien me ha mordido. Y me da rabia. Me da rabia que me muerdan. Ese de abajo. Mira, un salto de frames ahí, increíble. Ese que parece como... no sé lo que parece, pero muerde, ¿eh? Muerde y hace mucho daño. No tengo mucho oxígeno para la profundidad que tengo. Me le falta una especie de escafandra. Me le falta una especie de escafandra. Y el traje, por supuesto. ¿Cuán lejos estoy? Estoy lejos. Y no sé para entrar a la nave. Voy a intentar entrar a la nave a ver qué pasa. Y ahí debe haber bastante material. El tubo. Me da miedo los bichos que muerden. Si tuviese una especie de arpón o algo. Aquí está el oxígeno. Y los que me dan agua, no sé dónde están. No los he visto más. Un poco de crisis con ellos. Vamos a quitarlos. Vamos a quitarlos. Así luego los utilizo en otro sitio. Pues hay unas que son como unos calamares. De hecho, no sé si son calamares. Y te pegan unas mordidas. Vale. Pegan unas mordidas los desgraciados. Este es sal. Yo creo que es sal. Sí, es sal. La sal me viene muy bien. Esto creo que ya lo he visto. ¿Puede ser? Sí. Pero los movimientos y todo eso es exactamente parecido. Yo no he buceado, pero... bueno, sí he buceado, pero sin... ¿qué es esto? ¿No puedo pasar? He buceado, pero sin equipo. Vamos a pelo. ¿Qué es este pez? No lo puedo agarrar ni aquí. Esta es una especie de cueva ahí un poco raritonga. Quisiera subir para ver qué puedo hacer ahora con estos materiales. No podré hacer mucho porque tengo pocos materiales. Y aquí pues tengo, por ejemplo, titanio, más titanio.
Se está lleno de titanio. Y este tiene vidrio nada más. Vidrio solamente. Vamos a pasar este vidrio para allá. Y esto que tiene, titanio. Vámonos. Bueno, más o menos quería mostrar lo que tengo hecho hasta ahora. No es mucho. Ya ves que pega unos saltos de frame. Pero bueno, hacer agua no puedo. No puedo, porque no puedo. Cocinar, prefiero cocinar con sal. Y para eso sirve el sal, la sal que he pillado. No sé si tengo más sal. Creo que no. A ver si puedo hacer algo de equipo. Nada, tubos. Un escáner que ya tengo. Otro de esto que no me sirve de mucho. Mira, cristal, vidrio. Vamos a gastarnos el vidrio. Vamos a hacernos más titanio. Más titanio. Tengo bastante titanio. Lo que más tengo. Vamos a hacer nuestra cajita de esta. Para llenarlo de qué. De titanio. Creo que no lo voy a poder coger. ¿Verdad? No me entra. Porque estoy lleno de titanios. Pececitos. Agua. ¿Otra vez? Estoy en crisis de agua. ¿Una batería no lo puedo hacer? No, ya no lo puedo quitar de ahí. Qué fastidio. Esto no lo puedo tirar. Y aquí esto está lleno, ¿verdad? Está lleno, casi lleno. Venga, titanio, vamos a tirarlos allí. Tengo esta batería llena. Vacía, perdón. A ver, véngase. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner eso ahí por ahora. Y ahí vamos a poner más titanio. Ok, a ver si puedo hacer la pila que necesitaba yo para la pila. Para la pila. En la pila. Aquí. La batería, el hongo ácido. Que ya lo tengo. El hongo ácido está aquí. Mira, uno, dos. Creo que con dos me basta. Creo que con dos me basta, efectivamente. Y hacemos otra batería. Que la voy a necesitar. Esto es un benceno. Vale, señores, ¿qué tal te parece el juego? Me hace falta muchas cosas, muchas cosas. ¿Dónde está el tanque? No lo recuerdo. ¿Qué hice yo el otro tanque? ¿Lo puse aquí? Aquí está el otro tanque, mira. Si me pongo otro tanque, ya tengo 135, pero creo que estoy pesado. Y este huevo, creo que no lo puedo cocinar. A ver, este. ¿Lo podré cocinar? No. Pero aquí, huevo así de... ¡Ay! Necesitaré algo para identificar. ¡Qué bueno! Vámonos. Bueno, sigo buscando objetos. Voy a llenar esto de estas cositas, ¿no? Esos contenedores. Como ves, ya tengo más espacio. Tengo los tubos. Que no está el tubo, por cierto, voy a quitarlos. Voy a dejar el gameplay hasta aquí, más o menos para que vieras lo que he tenido hasta ahora, lo que he estado haciendo. Muy poco, he avanzado poquísimo. Pero estoy aprendiendo a utilizar el juego. Me falta buscar las cositas de agua, el contenedor de aire, que está allí. Vale, voy a recogerlo. Y mientras yo hago todo eso, pues voy a dejar el gameplay hasta aquí. Voy a tratar de seguir subiendo la experiencia para que podáis disfrutar más de mis gameplay. La próxima vez ya tendré más cosas subidas. Gente, gracias por estar allí. Como siempre lo digo, gracias por tu tiempo. Compártelo. Me gustaría que también lo comentaras. Y nos vemos en un próximo gameplay. Voy a ir a nadar un poco más profundo para ver qué llego a ver. Con los tubos y todo eso. Y nos vemos pronto. Gracias de nuevo. Y hasta la próxima. Chao, gente.